La Cámara de Turismo del Chubut es un logro que ustedes han convertido en realidad hace 2 años, producto del esfuerzo mancomunado de aquellos prestadores pioneros, como tu caso, y muchos otros que se han sumado, ¿no? Efectivamente. Nosotros, con una iniciativa de la, en su momento, de trabajar en la Cámara Argentina de Turismo, con Oscar Guez y todo el equipo, empezamos a hacer el trabajo de unir a toda la familia de la economía del turismo en Chubut. Y bueno, y de hecho tenemos asociados a la Cámara más de 15 instituciones, donde comprende el transporte, la hotelería, la gastronomía, la aventura, el buceo, los avistajes, el trekking, las excursiones lacustres. Así que sí, la verdad que estamos contentos y, sin lugar a duda, era una herramienta que la provincia estaba necesitando, el sector privado estaba necesitando y el sector público también. La sinergia del trabajo público y privado, tantas veces dicho, se convierte en realidad con la creación de esta Cámara. ¿En qué lo beneficia concretamente al operador, al turista y al Estado provincial en función del turismo? Yo creo que al Estado provincial lo beneficia de que tiene una institución que es la interlocutora de la economía de turismo de la provincia. Al sector privado, a nosotros, porque tenemos línea directa con el gobierno, ¿no es cierto?, tanto con el secretario de turismo como con el gobernador, independientemente de quién sea. De hecho, nuestro trabajo y lo que instalamos en la mesa de discusión desde el principio es tratar de aislar a la economía del turismo de la política partidaria, no de la política de turismo. Al contrario, el gobierno de Chubut, ahora en la gobernación de Martín Bussi, ha tomado al turismo como política de Estado. Nos gustaría que esa política de Estado se vea reflejada con un poco más de presupuesto. Estamos necesitando un poco más de presupuesto, pero es un camino que se ha iniciado en forma conjunta, que en líneas generales estamos contentos y por supuesto con una honestidad de mensaje y de discusión muy interesante de las dos partes. Más allá de los cruceros que cada año arriban a Puerto Madryn, más allá de la hotelería que espera el turista nacional o extranjero que llega al país y a la provincia en particular, ¿sentís que Chubut está dentro del mapa turístico de Argentina a partir de Península Valdés o es producto del esfuerzo, del trabajo de tantos años compartidos en el diariamente trabajo de estar en el campo buscando, solucionando problemas, abriendo nuevas expectativas? Tu caso, digo. Bueno, cuando haces esa pregunta a fondo de por qué está Chubut, no podemos dejar de mencionar a Antonio Torrejón, ¿no es cierto? Un visionario en su momento de las reservas de fauna, del cuidado de la naturaleza, pero desde el cuidado de la naturaleza con sentido común, con esa responsabilidad de que la naturaleza esté a disposición del hombre, con el cuidado que el hombre le tiene que dar para que tengamos naturaleza para siempre. Independientemente de eso, te tengo que reconocer que Chubut, que Península Valdés, que al principio fue pionera, estuvo a la cabeza de la promoción del profesionalismo, el avance de Calafate y Ushuaia y la falta de políticas desde los gobiernos con respecto a turismo, nos ha dejado un poquito atrás. Y quizás nosotros hemos sido culpables también, el sector privado, por ahí de creérnosla o de restarle atención a la promoción constante, a la promoción permanente, ¿no es cierto? Y bueno, sí estamos en pleno trabajo de recuperar ese terreno, de volver a instalar a Península Valdés
en el lugar que le corresponde, con estos productos fantásticos que tienen ahora de buceo con lobos, la puesta en escena ahora en septiembre del producto de hielo submarino, donde vas a poder ver las ballenas abajo del agua, al lado de las ballenas, o sea, todas esas zonas donde vos empezás a calificar lo vivencial, esas emociones que te producen, el que te salga la piel de gallina o esa sensación de cuando ves esas maravillas, porque Chubut, por el camino que vayas y te equivocás a donde ibas, te encontrás con un lugar más lindo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que nosotros estamos en este momento trabajando, calificando la parte vivencial de cada producto, ¿no es cierto? E incorporando toda esa ruta azul que es ahora desde Camarones hasta Comodoro Rivadavia, con Bahía Bustamante, con Cabo Dos Bahías, yo creo que sin lugar a duda vamos a estar en el lugar que Chubut se lo merece, y para eso estamos trabajando. Vacunarse contra la gripe: embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.